senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal. Buen día a todos, amigos de la mesa directiva. Gracias, presidente. Muy buenos días, honorable asamblea. La iniciativa de reforma que presento ante este pleno busca complementar y hacer más eficiente la reciente entrada en operación del sistema de llamadas de emergencia denominado 911. Es de vital importancia el éxito de este nuevo sistema de atención de emergencias en el país, que busca homologar en un solo número todos los servicios en casos de accidentes, incendios, fenómenos naturales o cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la vida, la integridad o el patrimonio de los habitantes de nuestro país. Sin embargo, para que el nuevo sistema del 911 opere de forma eficiente y con ello los servicios de emergencia, ya sean primeros auxilios, presencia de bomberos, asistencia policial o de protección civil, que actúen con prontitud y sin distracciones, es necesario hacer una intensa campaña de prevención y también sancionar a quienes hacen un mal uso de los servicios de emergencia por medio de llamadas reportando hechos falsos. Estoy proponiendo reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el Código Penal Federal, a efecto de prevenir y tipificar este delito para hacer más eficiente los servicios de auxilio y de apoyo a la población y sancionar el uso indebido del número de emergencias 911. Cabe destacar que el pasado 3 de octubre de 2016 se puso en marcha en 16 entidades federativas el servicio homologado para la atención de llamadas de emergencia 911, cumpliéndose así con uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad y el Estado de Derecho de nuestro país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del presente año, solo durante el primer semestre de este año, se recibieron en México un total de 58.924.507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 52.828.320, es decir, el 90% de estas llamadas fueron llamadas de broma o llamadas de hechos inexistentes. Se estima que cada día se realizan 300.000 llamadas telefónicas de hechos improcedentes, lo que supone 12.500 llamadas cada hora y 208 por cada minuto, lo cual es muy grave, ya que se calcula que de 9 de cada 10 llamadas a los servicios de emergencia son falsas y por ende la mayoría de los casos los vienen realizando personas menores de edad, y que esto se incrementa indudablemente en tiempos vacacionales. Es oportuno destacar que cuando se hacen llamadas reportando hechos falsos, se desperdician importantes recursos públicos y se pone en riesgo la vida de otras personas, se pone en riesgo el patrimonio de otras personas y se pone en riesgo la integridad de otras personas que sí están demandando y que sí están requiriendo el apoyo policial, el apoyo de bomberos, el apoyo de protección civil o el apoyo de médicos o paramédicos. En este sentido, es importante reconocer que por este tipo de llamadas muchas vidas pueden estar en peligro. Y solo para darnos una idea de las llamadas generadas de esta naturaleza, de acuerdo a información que proporciona la Cruz Roja Mexicana, la movilización de una unidad, esto es de una ambulancia, tiene un costo aproximado de 3.500 pesos. Si este factor lo multiplicamos por las miles de llamadas falsas que logran concretarse, el daño patrimonial para el Estado resulta escandaloso y completamente injustificable. Frente a esta situación se propone tipificar como delito el uso indebido de los servicios de emergencia, estableciendo una pena de 2 a 4 años de prisión, así como una sanción de 100 a 500 días de multa. Se trata también de un esquema de sanciones que sirva para inhibir la comisión de este delito, y no se pretende simple y sencillamente castigar
a las personas que por ignorancia utilicen de manera incorrecta los servicios de emergencia, sino que se trata, por un lado, de prevenir este tipo de comportamientos, pero también sancionarlos por la puesta en peligro de bienes, de valores y derechos de la sociedad en su conjunto. La iniciativa, pues, que estoy presentando a la consideración de este honorable pleno, establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones implemente una campaña de información y sensibilización antes de la entrada en vigor de las normas penales sobre el uso correcto del número para servicios de emergencia, así como las sanciones correspondientes a quien hagan un uso indebido del servicio de emergencias 911. Además, las empresas telefónicas y concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con la autoridad a las investigaciones de seguridad en el ámbito de seguridad y procuración de justicia, facilitando el nombre, denominación, razón social o domicilio de los suscriptores de las líneas que sean utilizadas para cometer este delito. Las reformas concretamente son al artículo 252 del Código Penal Federal, para quedar como sigue. Comete el delito de uso indebido de los sistemas de emergencia la persona que, de manera dolosa, realice llamadas de broma o falsas al número de emergencias nacional, y a quien cometa este tipo de delito se le impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y una sanción económica de 100 a 500 días multa. Las penas para el delito de uso indebido de los servicios de emergencia aumentarán en una mitad en los siguientes casos: cuando, como consecuencia de la movilización de los servicios de emergencia, se provoquen daños o pérdidas a terceros o cualquier tipo en casos de reincidencia. En el capítulo del artículo transitorio también se prevé y se contempla que la entrada en vigor de esta reforma sería 30 días después de su publicación, para dar lugar precisamente al ámbito de la difusión y la prevención de este comportamiento. Distinguidas y distinguidos senadores, solicito el respaldo de este pleno para avanzar el pronto dictamen de esta iniciativa, que permitirá inhibir sin duda alguna el mal uso del servicio de emergencia 911, el ahorro de recursos públicos, pero sobre todo, la parte más importante, salvaguardar la integridad, la vida y el patrimonio de la población en general. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Espéreme tantito, senador Zamora. Por favor, volumen para el escaño del senador Hermosillo. Sí, senador. Dile si me permitiera adherirme a su punto. Con todo gusto. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, señor senador. Aquí el vicepresidente Octavio Pedraza, en el mismo sentido, si no tiene inconveniente. La vicepresidenta Blanca Alcalá también. Gracias, senador Zamora. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.